Muy buenos días para todos, bienvenidos al seminario científico de Zenicafé. Recuerden que en el chat de YouTube pueden desde el inicio comenzar a formular sus preguntas, que serán resueltas por Luis Miguel al final de la presentación. Buenos días, doctor Pablo Benavides, adelante por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, en el seminario de hoy se va a tocar un tema que ha sido muy consultado en los últimos años por el Servicio de Extensión y por algunos caficultores, especialmente de departamentos como Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, y tiene que ver con las chizas que atacan las raíces del café. Este es un tema que realmente ha ocupado mucho interés en el sentido de investigación también, porque las chizas son unos insectos que pertenecen a una familia que tiene muchas, muchas especies. En café se han reportado más de 140 especies, pero hay mucho más de 200 especies realmente reportadas, lo que quiere decir que el conocer qué es lo que está sucediendo en la caficultura en este momento se vuelve muy importante. Para tocar este tema del día de hoy, nos acompaña Luis Miguel Constantino. Luis Miguel Constantino es un entomólogo con una maestría en manejo integrado de plagas de la Universidad de California. Él lleva 16 años como investigador en Zenicafé, en la disciplina de entomología, y ha hecho unos aportes muy significativos en el tema de aquellos artrópodos que atacan eventualmente el cultivo de café a nivel, pues en todo el país. En el día de hoy, Luis Miguel nos va a contar las últimas experiencias y los hallazgos que se han obtenido en los últimos 3 años, que se viene haciendo un seguimiento muy detallado del ataque de las chizas en la caficultura colombiana. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida a Luis Miguel. Muchas gracias por preparar este seminario y a todos, por favor, pueden hacer las preguntas en el chat. Vamos a estar pendientes al final de la presentación. Vamos a tener una sesión entonces de preguntas y de respuestas. Adelante, Luis Miguel. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar conectados en el día de hoy al seminario de Zenicafé, cuyo título es Chizas de la raíz del café, caracterización de daño y manejo. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a todos los colaboradores que me ayudaron a la realización de este trabajo en las estaciones experimentales de Zenicafé, como a Carlos Roberto Ariza, Giovanni Alexis Rojas, Carlos Mario Espina, Hernán Darío Mensa, John Félix Trejos y Alexander Rivera del Servicio de Extensión de Páramo Santander. Igualmente a los pasantes universitarios Cristian Javier Zamorano y Juan Guillermo Rego de la Universidad de Caldas, quienes hicieron la pasantía en Zenicafé con el trabajo de chizas de la raíz del café. Igualmente a los compañeros de la disciplina de entomología, Pablo Benavides, Olma, Carlos Alberto, y a los especialistas que nos ayudaron con la identificación de las muestras, como Luis Fernando Vallejo y Luis Carlos Pardo. Bueno, el contenido de este seminario está separado en 3 partes. Vamos a hablar sobre las generalidades de las chizas, la parte de resultados de inventarios de especies en la zona cafetera, los estudios de caracterización de daño en café y finalmente vamos a dar las recomendaciones de manejo. Bueno, ¿qué son las chizas? Bueno, las chizas son la fase larval de un grupo numeroso de coleópteros de hábitos rizófagos, sisilófagos o saprófagos que pertenecen a la familia Melolóntide del orden Coleóptera. En la región neotropical se conocen actualmente unas 4.000 especies, de las cuales solamente 200 son consideradas plagas en cultivos agrícolas. En Colombia se han reportado en todo el país 595 especies, de las cuales 144 especies son de la zona cafetera y de estas 44 están asociadas directamente al cultivo del café. Los nombres comunes para las larvas varía depende de la región,
se les conoce como chisas, mojojois, mojorros, gallinas ciegas o jojotes, sobre todo en Centroamérica y México. En cuanto a los nombres comunes para los adultos, se le conocen como escarabajos cuaresmeros, ya que vuelan en la época de Semana Santa, con la llegada de las lluvias de abril. También se les conoce como escarabajos marceños, porque vuelan en el mes de mayo, o de marzo, perdón, a los escarabajos mayeros, porque vuelan en el mes de mayo, o mayates. Bueno, los estudios filogenéticos han cambiado mucho en los últimos años. Los primeros trabajos de Smith en el 2006 consideraban a los melolóntidos como su familia de la superfamilia Scarabaeoidea, y los agrupaba con la subfamilia Scarabaeine, que son los escarabajos estiercoleros. Después Hunt en el 2007 separó los melolóntidos de los escarabidos, y finalmente Sherman y Morón en el 2014 propusieron crear la familia melolóntide y la familia cetónide para separarlas, pues, de estos otros grupos debido, pues, a sus diferencias morfológicas. Bueno, la importancia ecológica de los melolóntidos radica en que cumplen funciones ecológicas muy importantes, o sea, no se pueden considerar como plagas, ya que la mayoría de las 4.000 especies, solamente 200 se consideran plagas, y la mayoría entonces ayudan al ciclaje de nutrientes del suelo, sobre todo en los bosques, ayudan a la descomposición de la madera muerta e incorporan todos esos nutrientes al suelo, ayudan también a la aireación del suelo, sobre todo la parte de las larvas en suelos sueltos, y también ayudan en la polinización los adultos. Igualmente hacen parte, pues, de la cadena trófica. Algunos ejemplos de especies llamativas son los dinastes, que son los considerados los escarabajos más grandes del mundo. Pueden medir hasta 17 centímetros de longitud. Algunas especies muy llamativas, como Crisina de color dorado o de color verde metálico, como en el caso de Crisófora. Y Argiripa también es especies muy llamativas, pues, que ocurren aquí en Colombia. Bueno, los adultos de las chisas son de hábitos nocturnos, son atraídos a las fuentes de luz, sobre todo aquellas en el rango de los 315 a 400 nanómetros, que es la luz negra, que es la que se usa, la que uno normalmente ve en las discotecas, de color negro. Y se pueden usar en trampas con energía eléctrica o acondicionadas con batería para la captura, pues, de los adultos. Bueno, en cuanto a la biología, los escarabajos melolóntidos presentan metamorfosis completa, presentan tres etapas larvales. El huevo pasa por tres etapas de larva, luego se convierten en pupa, forman una cámara de suelo, y una vez termina el ciclo de pupal, se convierte en adulto para empezar un nuevo ciclo. Las chisas o las larvas de los melolóntidos se encuentran a diferentes profundidades en el suelo, pueden estar entre 10 hasta 40 centímetros, 45 centímetros de profundidad. De ahí que su manejo es difícil con insecticidas químicos convencionales, ya que son poco eficaces, sobre todo en aquellas especies que están profundas. Bueno, algunas especies presentan ciclos anuales, como el caso de Filófaga, Pelignota y Platicoelia. Aquí está el ejemplo de Filófaga menetrese, que es una de las especies más importantes en el cultivo de café. Y otras especies presentan ciclos semestrales, como el caso de Ciclocéfala, Anómala, Plectris y hasta Ena. O sea que para un ciclo anual depende también de la temperatura y la altitud, y puede oscilar entre 220 y 310 días. Bueno, por sus hábitos alimenticios, las chisas se pueden clasificar en especies rizófagas, o sea que se alimentan de raíces de las plantas. Generalmente
consumen las raicillas secundarias, las trozan y causan entonces atrofiamiento en las plantas, ya que al no poder absorber los nutrientes, las plantas se atrofian y se quedan pequeñas. Bueno, tenemos otras especies fitófagas como los adultos, que se pueden apreciar en el follaje de café consumiendo las hojas. Hay otras especies que son de hábitos xilófagos, o sea, se alimentan de madera en descomposición, ayudan pues a la descomposición de la madera en los bosques, como la mayoría de los dinastínidos. Hay otras especies que son de hábitos saprófagos, o sea, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, como muchos de los melolóntidos y los dinastínidos. Hay otras especies que son de hábitos frugívoros, como los cetoninos. Se pueden ver en frutos maduros o fermentados. Y otras especies de hábitos nectarívoros, como los cetoninos, visitan flores de muchas especies de árboles. Bueno, algunas especies son de importancia económica, sobre todo en cultivos en tubérculos, como yuca, papa, arracacha, zanahoria, en la cual afectan directamente el tubérculo, causando daños de importancia económica que pueden oscilar entre un 10% hasta un 80% en ciertos cultivos. En el café se consideran plagas secundarias, ya que en plantaciones de formación ya presentes en los lotes, pues el daño es menor, pero puede presentar riesgo en plantaciones en levante, ya que las larvas pueden trozar las raicillas secundarias y causar pues ese marchitamiento o clorosis en las plantas. Aquellas plantas que sobreviven pues se van a quedar atrofiadas y se requiere pues trasplantarlas. Bueno, en cuanto a enemigos naturales, hay algunos enemigos naturales como parasitoides de larvas, como el caso de Campsomeris dorsata, de la familia Scoli. Esta es una especie que encontramos en la estación experimental de San Antonio en Santander. Estas fotos las tomó Carlos Ariza y Giovanni Alexis Rojas las crió a partir de larvas colectadas en campo, en la cual se observaron la presencia de estos larvas del ectoparasitoide. Una vez el parasitoide empieza a crecer, empieza a succionar la hemolinfa pues de la chisa. Una vez se desarrolla completamente, ya empieza a consumir la larva de la chisa hasta que se la destruye completamente. Una vez finalizado el ciclo, está en pupa en el suelo, formando un capullo de seda donde pupa la avispa. Y el adulto de esta avispa es este. Ella presenta las tibias de las patas delanteras con espinas, las cuales le sirven para enterrarse en el suelo a profundidad de hasta 10 centímetros para buscar las larvas y parasitarlas. Y el adulto presenta dimorfismo sexual, la hembra presenta el abdomen amarillo y el macho amarillo claro con bandas negras. Bueno, también las larvas son susceptibles a hongos entomopatógenos como Bacillus papilie, de bacterias como Bacillus papilie, es conocida como enfermedad lechosa. Esta es una bacteria productora de esporas capaz de parasitar larvas de coleópteros de la familia Melolóntide y actúa por ingestión al entrar en el tracto digestivo. Cuando las larvas se están alimentando o filtrando el suelo, la bacteria germina en el tracto digestivo, libera unas enzimas que destruyen la pared celular e invaden luego el hemocelo del insecto, donde la bacteria se replica, esporula y produce la muerte del insecto. La ventaja de esta bacteria es que las esporas perduran activas en el suelo por más de un año y ya se consigue en el país una formulación comercial de nombre Cronox, de la empresa Biocrop. Bueno, también existen hongos entomopatógenos como Metarrhizium anisocle. Este es un hongo
entomopatógeno que se presenta en el suelo, infecta y parasita las larvas de coleópteros y de otros insectos. También permanece activo en el suelo durante varios meses. Existen en el mercado formulaciones específicas para el control de chizas que se pueden utilizar para el control de estas. Bueno, mirando entonces los antecedentes de registros de chizas en el cultivo del café, revisamos entonces el material depositado en el Museo Entomológico Marcial Benavides de Cenicafé, el cual cuenta con 140 especies de la zona cafetera y de las cuales 44 están asociadas a café. Los primeros trabajos con chizas los realizó René Roa en el año de 1933, donde reportó a Filófaga, Pelignota, Ciclocéfala, Strategus y Aegopsis urbicornis en cultivos de café en la localidad de La Esperanza, Cundinamarca. O sea, hace 88 años fueron los primeros pues, registros en café. Luego, en 1971, Marcial Benavides, en Guadalupe, Huila, registró brotes de platicoelia válida, que es esta especie verde que está acá, defoliando árboles de guamo, café, aguacate, cacao, yuca y plátano. En 1997, Jaime Orozco y Reinaldo Cárdenas registran brotes de Ancistrosoma rufides en Pitalito, Huila, que es una especie que defolía árboles de café. Entre 1999 y el 2000, Francisco Posada realizó muestreos de adultos en la zona cafetera en Caldas, principalmente con trampas de luz. Luis Fernando Vallejo también hizo trabajos importantes en la zona central cafetera, hizo revisiones del género Filófaga en colaboración con Marta Wolf. Luis Carlos Pardo son otros investigadores que han realizado trabajos pioneros con chizas y con melolóntidos en Colombia, sobre todo en el occidente. También Germán Domingo Amat, que desafortunadamente murió hace poco, realizó trabajos importantes de escarabajos melolóntides en el oriente de Colombia y fue pionero pues, en el estudio de estos escarabajos. Y Neita Moreno también ha realizado muchos trabajos en la costa pacífica y en el oriente del país. Bueno, algunos ejemplos de chizas que causan daños al cultivo del café, como el que les mencioné, el escarabajo gregario Ancistrosoma rufipes. Esta es una especie que se presenta generalmente en los meses de diciembre en el valle geográfico del río Magdalena, principalmente en los departamentos del Tolima y el Huila. Los adultos la comen el follaje, causan daños en el follaje y también en las flores de café. Otra especie muy común, sobre todo en el Cauca, es Plectris pálida y Aspalma válida, que defolian las plántulas de café en Levante. Como se puede apreciar aquí el daño severo pues, en las plantas, ya que están los adultos de Plectris y de Aspalma. Bueno, pero el principal daño lo causan aquellas especies de hábitos rizófagos, como el caso de Filófaga menetriesi, que consume las raicillas secundarias, causando pues atrofiamiento en las plantas, como se puede apreciar aquí en este foco, en plántulas de 2 años de edad, donde ya prácticamente estas plantas no producen frutos y se atrofian. Entonces, en ese caso es mejor reponer esas plantas, ya que no van a producir frutos. Bueno, en cuanto a los hábitos de vuelo o épocas de vuelo, hicimos la revisión de todas las especies de chizas que están depositadas en el Museo Entomológico de Cenicafé. Revisamos 1.200 especímenes y encontramos que entonces la mayoría de ellas vuelan en las épocas de invierno, entre marzo, abril y mayo. Y luego otro pico importante en septiembre, octubre y noviembre. Y siendo los géneros anómala, ciclocéfala, filófaga y astaena los más importantes. Bueno, entonces teniendo en cuenta todos estos antecedentes y debido pues al desconocimiento taxonómico, este trabajo realizó entonces el diagnóstico actual de chizas
rizófagas y fitófagas del cultivo de café en 4 departamentos y cuyo objetivo fue pues, identificar las especies que están asociadas al cultivo del café, estudiar su dinámica poblacional, caracterizar el daño de estas en el cultivo del café y dar las recomendaciones de manejo. Este trabajo se realizó en 4 estaciones experimentales de Semicafé ubicadas en Florida Blanca, Santander, en Venecia, Antioquia, en Chinchina, Caldas y en el Tambo, Cauca, abarcando las 3 cordilleras del país. Para los muestreos de adultos utilizamos trampas de luz negra con recipiente recolector, como se puede apreciar acá en la foto. Estas muestras se recolectaban una vez a la semana entre las 7 de la noche hasta las 7 del día siguiente, de las 7 de la mañana, y lo hicimos durante un año. Todas las muestras, una vez se colectaban, se enviaban, se despachaban a Semicafé en neveras de icopor, y luego se procesaban, se contabilizaban los especímenes, se identificaban y se montaban pues en la colección de Semicafé. Para el muestreo de las larvas, aprovechamos durante el aullado para inspeccionar en 30 sitios seleccionados de forma aleatoria para contabilizar el número de larvas presentes en los lotes. También hicimos muestreos en calles de café con alto contenido de materia orgánica, sobre todo pulpa de café. Inspeccionamos también las gramíneas porque las chisas son atraídas mucho a las gramíneas y en el plato de los árboles de café. Para la identificación de las larvas utilizamos claves taxonómicas por las diferentes caracteres morfológicos como la rádula en las larvas que sirven para diferenciar especies, otros caracteres importantes como la cápsula cefálica que varían de una especie a otra. Igualmente, para poder identificar las especies de larvas que estaban en los cultivos de café, las criamos a estas en recipientes o en vasos plásticos con suelo estéril, a los cuales les acondicionamos una rodaja de zanahoria como alimento, hasta obtener las pupas y finalmente los adultos. Para evaluar el nivel de herbivoría y la caracterización del daño en follaje de café, utilizamos vasos plásticos de 12 onzas cubiertos con tapa, en la cual colocábamos una hoja tierna de café con un adulto durante 3 días y utilizamos 10 repeticiones por especie. Bueno, como resultados, entonces, estas son las 44 especies de chisas asociadas al cultivo del café, de las cuales 10 especies correspondieron al género Ciclocéfala, 8 al género Anómala, 5 a Filófaga, 5 a Isonichus, 3 a Calistetus, 3 a Astaena, 3 a Plectris, 3 a Simela, 2 a Platicoelia, 1 de Leucotíreos, 1 de Pelinota y 1 de Ancognata. Aquí como para mostrar entonces la variación de coloración entre algunos individuos, casos extremos como el caso de Anómala cinta, que está toda considerada como una especie, pero resulta que hay una subespecie viridicolis de la parte oriental del país que es de color verde. En el caso de los géneros Anómala, hay una que varía mucho, que es Anómala ondulata, puede presentar el pronoto de color bronce o de color verde. Entonces presenta esa variación. En el caso de Ciclocéfala lunulata también presenta mucha variación en el número de manchas, con bastantes manchas en zona una intermedia, otra sin manchas. En el caso de Ciclocéfala gregaria es como la más llamativa. El género Plectris, que son muy abundantes, es una de las especies más abundantes. Y el género Filófaga, que es la especie más importante a nivel de daño pues en raíz de café. Y Platicoelia válida, que es una especie muy llamativa. Estas dos especies, Pelesnota y Platicoelia, defolian los guamos
utilizados en el sombrío de café y también afecta el café. Bueno, todos estos especímenes que se han colectado, todos los registros están publicados en la base de datos de diversidad biológica del Sistema de Información en Biodiversidad, el cual lo pueden consultar en este link. Y también contamos con un permiso marco de colecta para realizar estudios de biodiversidad. Bueno, en cuanto a los estudios de dinámica poblacional para la localidad de Naranjal, encontramos entonces que el primer semestre del año hay muchos vuelos, sobre todo de anómala cinta, que es una especie muy abundante en esta localidad, y anómala undulata, son especies que ocurren durante todo el año. En San Antonio, Santander, también tenemos a anómala cinta, la forma verde esta, que ocurre durante todo el año, y algunos vuelos muy puntuales de isonichus en ciertas épocas del año, sobre todo en los meses de abril, cuando llegan las lluvias. En cuanto a Antioquia, en el Rosario, es la localidad donde mayor cantidad de especies se encontró. Presentan vuelos durante todo el año, algunas especies anuales presentan vuelos solamente en los meses de febrero y marzo, como el caso de Filófala menetriesis, solamente vuela en el mes de marzo con la llegada de las lluvias. Y en el Tambo es muy especial porque todas las especies vuelan únicamente o están concentrados en los meses de septiembre y octubre, y con pocos vuelos en otros meses, pero gran cantidad de individuos, sobre todo de Plex cristalinae, con más de 4.500 capturas en una sola semana, seguido de isonichus y de Cyclocephala fulgurata, que son estas que están acá. Bueno, en cuanto a las curvas de acumulación de especies, vemos, por ejemplo, en la localidad del Rosario, capturas importantes en los primeros meses de los muestreos, donde se presenta entonces la curva pendiente y se estabiliza muy rápido. Esto debido a que la mayoría de especies vuelan durante todo el año, a diferencia, por ejemplo, del Tambo, donde solo vuelan en unas épocas del año. Entonces ahí se ve, por ejemplo, que la curva de acumulación es menos, no se estabiliza tan rápido como en el caso del Rosario. En cuanto a riqueza, entonces tenemos que en Antioquia fue la más rica con 34 especies, seguido de Naranjal en Caldas de 29, luego el Tambo Cauca con 25 y finalmente San Antonio Santander con 18. Pero en abundancia, el Tambo fue la que mayor cantidad de especies o de especímenes tuvo, con 10.000, y la que menos tuvo fue San Antonio Santander con 640. En cuanto a riqueza, pues obviamente el Rosario fue la más rica con mayor cantidad de especies. Y otros índices de diversidad, de abundancia y de dominancia, como para complementar la información. Bueno, en cuanto al promedio de chisas por tipo de sustrato, encontramos entonces que en aquellos lotes donde se utiliza materia orgánica como pulpa de café, fue donde mayor cantidad de chisas encontramos, con más de 7 individuos por sitio, con un máximo de 12 y un mínimo de 1. Luego en las raíces de gramíneas encontramos casi 4 adultos por sitio, con un máximo de 6 y un mínimo de 1. En el mulch que se deja después de los plateos también encontramos bastante cantidad. Pero miren lo interesante, en el plato de café fue donde menos encontramos. Entonces esto es importante, por eso es importante mantener franjas de gramíneas en las calles del cafetal para que no se pasen al café. Bueno, para evaluar el daño y consumo de raíces,
Utilizamos plántulas de café de 6 meses de edad en bolsas plásticas en el invernadero, a las cuales le colocamos una larva, 3 o 5 larvas, dependiendo pues de las diferentes especies, y un testigo absoluto sin larva. Estas las dejamos durante 30 días y utilizamos 10 repeticiones por tratamiento y por especie. Y la variable de respuesta fue el peso seco de raíz, utilizando pues una balanza analítica después de 30 días de mantenerlas, de haber infestado los almácigos, las plántulas. Entonces aquí tenemos los resultados para el caso de Filófaga sericata, donde podemos apreciar que una larva es capaz de consumir un 33% de peso seco, 3 larvas un 51% y 5 larvas un 64%. Aquí se puede apreciar entre las imágenes. Esta fue la especie que se evaluó. En el caso de anómala cinta, esta especie no mostró diferencias entre el testigo. Entonces esto nos indica de que esta especie no es problemática en raíz de café, pero sí lo es en el follaje. En cuanto a Filófaga obsoleta, encontramos también que esta logra consumir un 31% de raíz, con una larva 49% con 3, 65% con 5 larvas. En cambio, anómala undulata fue el daño, no hubo diferencias entre el testigo. También, entonces esta especie tampoco presenta problemas en raíz. Bueno, también calculamos los porcentajes de herbivoría utilizando el programa IMAGE para medir el área total y el área consumida. Aquí se puede ver un ejemplo con anómala cinta. En el día 1 es capaz de consumir un 21% del área foliar y al día 3 hasta un 35%. Igualmente, estos estados sirvieron para caracterizar el tipo de daño en el follaje de café, como el caso de Simela, que raspa las hojas. En el caso de anómala cinta, consume y hace orificios, huecos en la lámina foliar. Algunos lesiones son puerta de entrada para patógenos como foma. En el caso de Ancistrosoma, también mastica los bordes de las hojas. Plectris pavida hace orificios en la lámina foliar, y así sucesivamente se pueden diferenciar los patrones de corte. Aquí encontramos un caso muy interesante con anómala cinta. Se supone que esta es la misma especie, esta es una subespecie, pero se supone que si es la misma especie, el daño, el tipo de corte debe ser igual. En este caso, anómala cinta raspa la hoja primero y luego consume la lámina foliar. Pero en el caso de la subespecie de Viridicolis, no consume o no raspa la hoja. Entonces, esto me llevó pues a pensar de que podría tratarse de una especie diferente, y evidentemente sí. Cuando estudiamos, analizamos la genitalia, encontramos diferencias entre una especie y la otra. Lo mismo en la forma de los dientes. Diferencias también en la placa mesoesternal. Aquí se puede apreciar, esta tiene una apófisis que no lo presenta esta, y diferencias también en las antenas y en la cabeza. Entonces, esto nos llevó entonces a proponer esta como una especie nueva, diferente de anómala cinta. Bueno, también hicimos el acompañamiento a lotes con problemas de chizas en Páramo Santander. En un lote donde anteriormente había pastos y cultivos transitorios como frijol, yuca, maíz, tomate, en el cual se encontraron, cuando se hizo el aullado para la siembra de café, se encontraron en promedio 7 larvas por sitio, que es muy alto. Cuando se sembraron las plantas de 20.000 plántulas en el lote 3, el 25% fueron afectadas, causando clorosis y marchitamiento en esta, ya que las larvas, como les mencioné, consumen las raíces secundarias y las plantas pues no pueden tomar los nutrientes y finalmente se marchitan.
Entonces, en este caso tocó reponer, replantar nuevamente las plantas perdidas, hacer tratamiento al hoyo con un insecticida antes de sembrar las plantas nuevamente, dejando airear el hoyo durante una semana para permitir la deshidratación de las larvas y permitir pues, la depredación por aves. Igualmente se separó el lote del cultivo de yuca, del cultivo de café, con una zanja para evitar el paso de chisas hacia el lote. Se recogieron más de 12 kilos de larvas que estaban presentes en las gramíneas y se colocaron tres trampas de luz para monitorear los vuelos. Este es el lote al inicio y al final ya logró, pues, después de 6 meses, se pudo establecer el lote sin problema. Esta fue la especie de chisa que encontramos en Páramo Santander causando daño, que es Ciclocephala fulgurata. A partir de larvas traídas de campo se criaron en el laboratorio y se obtuvo el adulto, que es este. Igualmente, Carlos Ariza y Giovanni encontraron este parasitoide que les mencioné, que es Campsomeris dorsata, parasitando naturalmente las larvas, que es un gran descubrimiento. Bueno, finalmente se hizo también el monitoreo de adultos con trampas de luz y evidentemente la especie más abundante que concuerda con los hallazgos en el campo con las larvas fue Ciclocephala fulgurata con 111 individuos en 3 meses. Y presentan pues abundancias en las épocas de lluvia como en noviembre y otros meses donde en verano no hay vuelos. Bueno, ya para terminar, entonces, damos pues las recomendaciones de manejo de chisas. Es importante entonces para siembras nuevas verificar los antecedentes del lote antes de sembrar, si se encuentran, si fueron lotes donde antes hubo cultivos de yuca y pastos, estos van a contener altas poblaciones de chisas. Si durante el ahollado se encuentran en promedio una chisa por sitio, es importante realizar un tratamiento al hoyo, solarizando este durante una semana para exponer las chisas a los depredadores y para causar su deshidratación. Antes de sembrar, es importante realizar un tratamiento preventivo. En este caso, recomendamos usar el insecticida biológico Bacillus Popillus en una dosis de 0.6 gramos por planta con una descarga de mezcla de 100 centímetros cúbicos por sitio, aspergando las paredes y el fondo del hoyo. Este insecticida biológico, como les mencionaba anteriormente, puede permanecer activo durante un año, entonces sirve para proteger la raíz. A diferencia pues, de los insecticidas químicos sintéticos que solamente tienen una eficacia de una semana o hasta 20 días. También es bueno sembrar plantas indicadoras en las calles del cafetal, unas 360, y mensualmente desenterrar 30 para evaluar la presencia de larvas y el daño en las raíces. Igualmente, durante la siembra, evitar o restringir el uso de materia orgánica parcialmente descompuesta, ya que esta puede atraer a las chisas. Entonces, se recomienda que la materia orgánica esté seca. Y para lotes menores a un año de edad, el manejo de las chisas debe ser preventivo para proteger y evitar el daño a las raíces. Entonces, en ese caso, se recomienda hacer un manejo integrado de arbences, eliminar las gramíneas y desenterrar y recolectar las larvas presentes para destruirlas o sacarlas fuera del lote. En los focos, ya que muchas de estas se presentan en focos, desenterrar las plantas cloróticas de café o marchitas y aullar de nuevo en el mismo sitio y dejar el suelo descubierto durante una semana para que actúe el control natural y por exposición al sol, para deshidratarlas. Después de la siembra en las demás plantas que componen los focos, aplicar entonces de nuevamente Bacillus Popillus en la misma dosis anterior con un volumen de descarga de 100 centímetros cúbicos por planta y aplicarlo en drench en el cuello de la raíz y con el suelo a capacidad de campo. Realizar también manejo selectivo de arbences en las calles del cafetal, manteniendo barbechos para que las chisas no se pasen al café y finalmente utilizar trampas de luz
para cortar los ciclos y bajar las poblaciones de las chinches en las épocas de vuelo, que es entre abril y mayo y septiembre y octubre. Bueno, eso era todo entonces lo que tenía para comentarles hoy. Muchas gracias de nuevo a todos por su atención y estaré atento a las preguntas. Bueno, Luis Miguel, muchas gracias de nuevo pues por el seminario. Yo creo que nos diste información nueva, muy, muy actualizada, muy precisa sobre lo que está ocurriendo con la problemática de chinches. Tenemos algunas preguntas. Camilo Parra nos pregunta cuál sería el manejo con entomopatógenos. La pregunta la hizo pues al principio del seminario, pero es importante, Miguel, que le repitamos cómo funciona el Bacillus Popillia. Sí, el Bacillus Popillia es un entomopatógeno que ocurre naturalmente en el suelo. Actualmente en el país existe una formulación comercial de nombre Cronox de la empresa Biocrop que queda en Palmira y la cual funciona muy bien para control de chinches. Pues se recomienda usarlas durante el levante principalmente, que es cuando el cultivo del café es más susceptible o vulnerable al ataque de chinches. En cultivos ya de más de un año, pues ya toleran las larvas. Entonces, se recomienda, como mencioné, durante el aullado, tratar el hoyo para proteger así las raíces y ya en plantas de menos de un año se puede hacer aplicaciones en drench en el cuello de la raíz aplicando la solución para el control de chinches. Igualmente existe el entomopatógeno Metarhizium anisoprius, que depende pues de la concentración de las formulaciones comerciales, también se puede aplicar de la misma forma que el Bacillus. Muy bien. Bueno, Miguel, aquí hay una pregunta. Yo quisiera aprovechar como este espacio y ayudar con la respuesta, Miguel. La pregunta es, ¿cuál es el manejo integrado de las chinches? Y real y viable para el productor, sobre todo las estrategias de control cultural, trampas, productos orgánicos, biológicos o agroquímicos. Y yo creo que vale la pena que hagamos la siguiente reflexión. Hay una cantidad enorme de especies que podrían llegar a afectar plantas de café. Como lo explicaba Luis Miguel, puede atacar, hay unas especies que atacan raíces, otras que atacan hojas y se presentan en diferentes momentos del año y en diferentes situaciones también. Entonces, cuando tenemos ese número tan grande, uno no puede estar detrás de todas las chinches que salen a volar para hacer control y para aplicarle insecticidas, porque finalmente esa no es la finalidad del manejo integrado. La finalidad del manejo integrado es proteger los órganos de las plantas en el momento en que pueden ser atacados por insectos. Entonces, empecemos por lo primero. Lo primero, las más importantes, las que ocasionan problemas, son las que atacan las raíces del café. Y eso sucede en las siembras nuevas. Y eso sucede en aquellos lugares en donde un pastizal se pasa a ser un cultivo de café. O en regiones donde hay muchos problemas de chinches y ya se conocen porque es un problema endémico. Y entonces, al eliminar todas las arbences o al quemar todo el pasto antes de sembrar, las chinches que están en estado larval en el suelo se quedan sin comida. Y el único material verde con raíces frescas que van a encontrar es café. Por eso Luis Miguel nos dio unas recomendaciones al final que tenía que ver con el manejo preventivo de las chinches cuando podrían llegar a atacar café. Y voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de Platicoelia válida en el departamento del Huila. Ocurre cuando comienzan las lluvias. Y resulta que está muy relacionado con aquellos lugares en donde un poco antes de comenzar las lluvias se eliminan barbechos. Cuando se eliminan los barbechos, las chinches adultas salen a volar y tradicionalmente encontrarían las plantas del barbecho. Como no encuentran las plantas del barbecho, se tienen que desplazar hacia los cultivos más cercanos
y alimentarse de las hojas. Y ahí es cuando se alimentan de folia en el guamo, se alimentan de los árboles de café, etc. O sea, es un tema puntual, es un tema, digámoslo, de por sí transitorio, pero requiere de conocimiento y las recomendaciones más que todo tienen que ver con prevención. Hay otra pregunta, Luis Miguel, que dice lo siguiente, esta es de la tinajita. ¿En qué medida una apropiada preparación del suelo previo al trasplante reduce la afectación de chizas? Sí, por ejemplo, en el caso de lotes donde antes hubo potreros para ganado, donde hay muchas gramíneas, y si el terreno no es muy pendiente, se puede arar o rastrillar el suelo para exponer las larvas a los depredadores y a la deshidratación. Entonces, digamos, esa es una forma de preparar el terreno en aquellos sitios donde las chizas sean problemáticas. Pero como decía Pablo, las chizas no son problemas en todas las localidades, solamente en sitios donde hay son endémicas o donde han habido pues, antecedentes de problemas. Igualmente, el manejo selectivo de arbences es importante ya cuando esté establecido el lote para evitar pues, que se pasen al café. Entonces, mantener franjas en las calles del cafetal puede ser de arbences para que ellas tengan opción de alimento diferente a café. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Juan M. Dice, ya que las chizas son consideradas plaga en otros cultivos y a veces en café, ¿cuál sería el potencial de ese parasitoide como controlador biológico? Y si es posible establecer crías de estas avispas. Sí, esta especie de parasitoide es endémico del norte de Sudamérica, Capsomeris dorsata, de la familia Scolidae. Y actualmente lo están criando en algunos países en México y en Estados Unidos para el control de chizas, o sea que sí tiene potencial para uso en control biológico. Entonces sí lo están usando actualmente. Aquí en Colombia no, pero en otros países hay laboratorios que lo están produciendo. Muy bien, Miguel. Aquí hay una pregunta de Héctor León Hoyos. Y es que si se puede utilizar el Metarricium para el control de chizas en campo. Sí, Metarricium, hay formulaciones comerciales, de pronto no lo mencioné, que son específicas para chizas. Ustedes saben pues que Metarricium es un hongo que ocurre naturalmente en el suelo y afecta naturalmente a las chizas, pero al existir formulaciones específicas hacia chizas se vuelve más eficaz para su control. Aquí hay una pregunta, Miguel, de Alexander Rivera Ardila, un poco compleja, porque dice, una planta afectada que logra superar la plaga de chiza, ¿en cuánto se podría estimar la afectación de la producción en su vida útil y por cosecha? Y venga, yo le trato de explicar a Alexander, pues lo primero es que no se tiene esa información, pero Luis Miguel mostró una imagen que habla muy bien de lo que sucede en una raíz cuando es atacada por una larva. Reducciones de alrededor del 30-35% del peso seco de la raíz. Cuando son dos larvas, se acerca y supera el 50%. Y cuando son tres larvas, supera el 60%. Entonces, imagínese usted una planta a los 3 meses de crecimiento que ya no tenga, que tenga apenas el 30% o el 40% de la raíz. Eso es una planta que es posible que ni siquiera sea capaz de llegar a producción. Como le digo, no se ha cuantificado. Yo creo que de los pocos trabajos que se han hecho en café es esta información que nos muestra Luis Miguel en condiciones de laboratorio, pero yo creo que en algunos momentos, en condiciones de campo, uno puede encontrar más de 5 larvas por hoyo en el café. Luis Miguel, ¿me ayudas a complementar esa respuesta? Sí, bueno, primero quiero agradecer a Alexander, que fue la persona que nos hizo el acompañamiento en Páramo Santander al lote que les mencioné.
Él estuvo encargado de hacerle seguimiento junto con Carlos Ariza. Y evidentemente en aquellas plantas donde contenían más de 5 larvas, se vio afectación directa en el desarrollo y marchitamiento posterior de las plántulas. Entonces, en ese caso, lo mejor es reponer esas plantas, ya que ellas, algunas pueden sobrevivir, pero como mencioné, se atrasan o no producen, entonces básicamente no van a producir frutos. Entonces, se requiere trasplantarlas. En plantas de más de un año ya no tienen problema. Una vez está establecido, las plantas toleran el ataque pues, de chizas, ya porque el sistema radicular es mucho más mayor, pero es en las plántulas en Levante donde está el problema. Miguel, hay una pregunta de Héctor Ancízar Castillo Sarmiento, muy interesante, y pregunta si se podrían recomendar cebos tóxicos. Bueno, podría funcionar para las especies de hábitos saprófagos o digamos frugívoros, pero no todas las especies, como mencioné, son de hábitos frugívoros. Algunas son xilófagas, otras se alimentan de madera. Entonces, ellas responden más hacia las fuentes de luz, o sea, el olfato de ellas no es muy perceptible, pero se funciona mejor las trampas de luz. Muy bien. Miguel, aquí tenemos una pregunta de Paraguaycito, que si en época seca, ¿qué control se podría utilizar para controlar las chizas y que sea relativamente rápido? Bueno, en el verano ellas, por el nivel freático, las chizas se profundizan. Entonces, se vuelve más difícil su manejo mediante la aplicación de algún producto químico o biológico. Entonces, la recomendación es esperar a que... Igualmente, las chizas en verano no son problema a los adultos, ya que no vuelan en esas épocas. Entonces, hay que esperar que el nivel freático esté alto otra vez en invierno para hacer aplicaciones de, ya sea de insecticidas biológicos o químicos. Y para complementar esa pregunta, es bueno de todas maneras que sepan que en las ocasiones que hemos evaluado aplicaciones de productos en plantaciones establecidas con productos químicos o biológicos, no hemos tenido éxito. Y es por lo siguiente, el cubrir 30 centímetros del suelo en profundidad en el plato de un árbol con la cantidad suficiente de un producto realmente se vuelve un reto enorme. Esos son litros y litros y de solución que se debería aplicar en un cultivo. Eso no es viable, eso no es práctico tampoco. Realmente lo que tenemos que tener muy en cuenta es lo preventivo. Las chizas son problemas que siempre están presentes en los mismos lugares, por eso es endémico, y las siembras nuevas requieren de manejo, como nos explicó Luis Miguel, hacer el hoyo con anticipación, permitir ahí el control por factores abióticos, las aplicaciones de bacilos en el hoyo podrían funcionar. Y con respecto a eso hay una pregunta, Luis Miguel, nos las hace Milton Harold García Bustamante, y es que ya que las esporas perduran por un año, si ese producto se debería aplicar en los almácigos. Sí, también puede servir para almácigos y para en las plantaciones en los lotes. Funciona igual de bien. Bueno, aprovechando pues que todavía tenemos un tiempo, vamos a aprovechar a contestar más preguntas porque hay muchas preguntas en el chat, Luis Miguel. A ver, voy a entrar por esta. Astrid Romero quisiera saber cómo hacer control de chizas en los estados adultos que no sea el uso de trampas. Sí. No, la única forma de capturarlos es con luz, ya que para los escarabajos, para estas especies de chizas no se tiene feromonas sexuales todavía sintetizadas
De pronto para algunas en Norteamérica, pero para Sudamérica no existen feromonas que podrían servir para atraer a a las hembras. Entonces, no, toca con trampas de luz, es la única forma. Importante, importante esa respuesta, Luis Miguel, y quiero hacer énfasis en ello. Las trampas de luz en términos generales serían un mecanismo que no es muy costoso, y no solo eso, la luz atrae adultos de chizas a grandes distancias. Quiere decir que tampoco se requiere una gran cantidad de trampas para atraerlas desde grandes distancias. Es mucho más efectivo hacer eso que intentar hacer un control, ya sea químico o biológico, en poblaciones que estén volando. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy importante, de Anderson Ladino, en donde pregunta él, ¿cuáles serían las condiciones agroecológicas que se pueden mejorar en las fincas para promover el desarrollo de controladores biológicos? Y pues quiere saber como si hay algunos árboles o algunas asociaciones en rotaciones de cultivos que permitieran que estos insectos no ataquen las raíces de café. Sí, es muy importante, como les mencionaba, mantener barbechos o vegetación arbustiva en los bordes del cafetal, mantener arbences que florezcan, como el caso de Videns pilosa, que es la papunga, que inclusive en la foto que yo les mostré del parasitoide se estaba alimentando de néctar de papunga. Entonces, el mantenimiento de arbences con flores sirven para proporcionar néctar y polen a los adultos. Entonces, sería eso, manejo selectivo de arbences, mantenimiento de barbechos en los alrededores del cultivo y zonas de bosque también ayuda mucho. Miguel, aquí hay una pregunta que me parece muy apropiada porque usted hizo intentos de fabricar trampas artesanales, trampas de luz, y nos preguntan si existen trampas comerciales o cómo se podrían fabricar. Sí, uno las puede hacer artesanalmente utilizando una instalación eléctrica o acondicionándole una batería de 12 voltios, sobre todo si no hay disponibilidad de energía eléctrica en la finca cerca del lote. Entonces sí se pueden hacer instalaciones artesanales con un plafón a la cual le acondiciona el bombillo. Esos bombillos de luz negra los consiguen en los almacenes eléctricos y los pueden adaptar. Entonces habría que acondicionarle un recipiente recolector al bombillo, puede ser un balde recolector. Y si no, pues se consiguen también en el mercado este tipo de trampas en Biológica, que es una empresa en Bogotá, las fabrica. Pero igual uno si es curioso o le puede pedir el favor a un electricista que le adapte o le instale le organice la trampa. Bien. Y pues no olvidemos que generalmente en las casas que hay un bombillo exterior, Ah, uno también. podría de alguna manera cambiar el bombillo y permitir que durante esas épocas estos insectos pues lleguen entonces a la casa. Es un muy buen lugar de todas maneras si está cercano el cafetal afectado o el cafetal donde se ha hecho una nueva siembra. Bueno, Miguel, aquí tenemos algunas, permítame, se me perdió una última pregunta que podríamos responder. Tiene que ver con. Ah, sí, discúlpame. Julio César Robledo le preocupa que si las gallinazas de alguna manera están relacionadas con que las chizas se reproduzcan bien y estén entonces en esos sitios. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones si se necesita comprar gallinaza y aplicar en el cafetal? Sí, como mencioné, es importante que la gallinaza y la pulpa de café esté bien seca. O sea, si se aplica parcialmente húmeda, ahí sí va a generar problemas, porque las chizas se pueden reproducir ahí. Pero si la gallinaza y la pulpa está bien seca, pues no las atrae, porque ellas lo que buscan son sitios húmedos
ricos en materia orgánica. Pero si está seca, no hay problema, se puede usar. Muy bien. Luis Miguel, muchas gracias de nuevo por este excelente seminario, por esas respuestas. A todos los que asistieron, hicieron sus preguntas, gracias por estar aquí, por acompañarnos en los seminarios científicos de CENICAFÉ cada semana. Le recuerdo a los investigadores de CENICAFÉ que vamos a continuar de inmediato con la capacitación en el método científico con la doctora Esther Cecilia Montoya. Y entonces, hasta la próxima. Muchas gracias y muy buen día para todos. Bueno, muchas gracias.